Antiguamente nosotros teníamos peces en abundancias, por aquí nomás cerca cogíamos los peces, teníamos los pescados al día, pero hoy en día como que el clima cada vez va cambiando, entonces las lagunas se secan, o sea, se calienta demasiado, el sol como que arde más que antes. Nos damos de cuenta también cuando vamos a bañar en el río. No, al tirarse al río, pues uno lo que recibe es el agua caliente de encima. Y más el río cuando crece, también crece demasiado y se seca demasiado. Entonces eso es lo que nos estamos dando de cuenta que cada vez más va cambiando el clima. Los pescados están acabándose y a veces se secan los cañitos donde vivían la cría del pescado, digamos así. Antiguamente la palometa estaba aquí en la orilla de la laguna, se miraba, pero hoy en día ya no existe. Y ya los trabajos tampoco no lo podemos hacer como lo hacíamos antes, que cuando mi mamá me crió, pues salíamos a las 6 de la mañana, llegábamos a las 3, pero hoy en día hasta las 9:30, como a esta hora, ya no podemos estar en el conuco. Un conuco es un cultivo donde está todos los tipos de productos en un solo lote. O sea, ahí está conjunto todo el supermercado de las comunidades. Esto ha sido como para nosotros una tristeza de haber dañado un pequeño pedacito del bosque. Uno de los focos fundamentales en términos del proyecto, cuando decimos detener la deforestación, es evitar esto. Porque cuando tumbamos un árbol, tumbamos todo ese microsistema que hay allí en el suelo. Allí hay microfauna, hay microflora, que contribuye como un gran sistema a todo la biodiversidad que existe. El principal compromiso de nosotros es no deforestar el bosque y aprender a manejar el suelo y también tener, digamos, unos cultivos sostenibles. En pequeños terrenos que ya lo tenemos utilizando, digamos, deforestado. El proyecto RED consiste principalmente en detener las amenazas de la deforestación para que estas selvas se conserven. Entonces, ¿cuáles son amenazas de la deforestación? Una ampliación de la frontera agrícola y pecuaria sin ningún planeamiento. Una explotación minera sin control y sin desarrollo adecuado. En este momento ya hay una conciencia de que todo esto afecta al medio y por eso es que estamos implementando de dejar de deforestar y más bien buscar una alternativa cómo utilizar, mejorar el suelo. Cuidar el bosque es la suma importancia para nosotros. Nosotros como indígenas no podemos olvidar lo que nos han enseñado de los antiguos. Nosotros siempre hablamos de la conservación, que nosotros queremos conservar toda la naturaleza que hay porque de ella vivimos, de ella respiramos.